Hola, hola. Empezamos nuestro live. Hoy, como les dije, vamos a tener al flautista cubano, arreglista, compositor. Hola, Rafa. Hola, Gypsy. Qué bueno. Daniela. Milena. Coquilinda. Vamos a tener al flautista Carlos Cano desde España. Desde ahora le agradezco muchísimo porque la verdad que para nosotros son las 6 de la tarde, pero en España son las 12 de la noche. Y le agradezco muchísimo a Carlos que haya accedido a esta entrevista a esta hora. También darle las gracias a Powell y a Yamaha Dominicana que han reposteado nuestra entrevista. Les agradecemos desde ahora, desde el proyecto flautístico NIM Project. Pues, de antemano, antes de que entre con Carlos Cano, quiero dar un agradecimiento especial a él, porque Carlos fue parte importante de mi formación como flautista. Así que para mí es un orgullo y un honor poderlo entrevistar hoy. Hola, Arelis. Hola, Sandy. Qué bueno. Tengo jazzistas aquí. Sandy, no te vayas porque Carlos Cano trabajó con el maestro Paquito de Rivera. Yo sé que yo creo que estás haciendo algo con él también. Así que vamos a hablar de muchísimas cosas aquí. Súper lindas, súper interesantes. Hola, Sandy. Qué lindo verte por aquí también. A ver, maestro Carlos Cano. Carlos, si puedes otra vez, por favor, mandarme la invitación que se me perdió. Hola, Katia, querida. La cosa más preciosa del Conservatorio Nacional de Música, que nos ayuda con todas las actividades. Hola, Sandy. Hola, Oti Herrajes. Otiti Herrajes, hola, gracias por seguirnos y por estar aquí en esta entrevista. Carlito, por favor, no puedo encontrar ahora dónde está. Y yo a ti, mi amor. Déjame ver, Carlos Cano. Carlos, tienes que darle donde dice invitación en vivo para que entres conmigo en el live. Hola, Ramón, qué lindo. Desde Canadá, si mal no recuerdo. Hola, Francisco. Hola, Hudson, qué bueno verte por aquí. Carlos, estoy esperando por ti. Hola, José Pradas, desde Miami, mi amigo chelista, estudiamos juntos. Qué bueno. Hola, hola. Ascensión, si no me olvido, eres el oboísta. Vayan recordándome cosas. Carlos, Carlos, no te veo para empezar el live. No veo. Tienes que darle. Oboísta, ¿verdad que sí? Hola, querido Pradas. Carlos Cano. No sé qué pasa, pero no he podido hacer todavía la conexión con Carlos. En lo que Carlos me acepta mi invitación. Tenemos muchas cosas que hablar con Carlos de Cuba, de España, de su producción discográfica, que abarca muchos estilos, diferentes compositores de diferentes países también. Vamos a hablar también de lo que es una aproximación de la ejecución de la flauta en Latinoamérica, en Cuba y en España. Carlos, no entras. No sé qué pasa. Caramba, discúlpenme, pero espero que esto se pueda solucionar.
tengo algún problemita con la conexión. No sé si Carlos está teniendo problema con su conexión. Carlitos, ok, ya lo tenemos aquí. Ahora ya estamos casi estamos conectándonos. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bello! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, estamos muy bien y estoy sumamente contenta de tenerte por aquí. Hay un problemita, parece, con el internet. Yo te veo frisado. No sé si me escuchas. Yo te escucho y te veo bien. Te veo bien. ¡Ay, caramba! No sé. Me da pena porque yo te veo frisado, no sé qué. No sé si los demás, por favor, alguien que me escriba, si ven a Carlos frisado o soy solamente yo. Es mi nuevo look. El look frisado. Sí, me voy a poner un poco así. Un poco así, no, no voy a salir en todo lo nítido posible. ¡Ay, caramba! Te me has quedado frisado. Bueno, tú me ves a mí. Yo quisiera... Déjame ver si alguien de las personas que está con nosotros... Ah, se ve mal. Sheila, una flautista cubana. No se ve. Sí, estás frisado, Carlos. Sal otra vez y intenta otra vez entrar, por favor. A ver, pues vale, pues algo. Ok. Vamos a ver qué. Parece que está un poquito con problemas. Iván Melón, qué bello. Te estaba viendo ahora en tu entrevista con Sheila antes de empezar esta con Carlos Cano. Qué alegría me da ver a mis amigos de tantos años de estudio. Vernos por aquí en estos momenticos raros que estamos viviendo todos, pero ha sido una forma también bonita como de podernos conectar y vernos un poco más, porque en el diario vivir que siempre tenemos con tanto corretaje, pues no tenemos tiempo de esto. Otro besote grande te mando, Iván. Vamos a ver, maestro Carlos, si ahora es posible hacer esta conexión y verlo. ¡Ahora bien! Sí. Bueno, pues nada. Me cambié el look. Estás bellísimo. Para hacer gracias. La noche en España, ¿estás? Hombre, yo dije, tengo que estar a tono contigo. Está claro. Hacen bien. Aquí no queremos feo. No, claro. No podía ir de cualquier manera. Carlos, nada, estoy feliz, encantado de tenerte. Hemos venido anunciándote por las redes. Hoy subí algo del disco por la Ribera de Paquito también, para que mucha gente que no te conoce de este lado, pues ya vaya teniendo un adelanto de lo que ha sido tu carrera. Entonces, quiero empezar preguntándote con una pregunta que a mí me encanta. Si la flauta tú la escogiste o ella te escogió a ti. Bueno, la flauta yo la escogí de un poco por casualidad, ¿no? Recuerdo que nuestros padres nos preguntaron primero a mi hermano mayor y después a mí, bueno, ¿qué instrumento quieren estudiar y eso? Y bueno, pues mi hermano dijo el oboe. Y yo iba a decir el mismo instrumento, pero claro, siempre mi hermano y yo estábamos picados. O sea, si yo decía que iba a coger el oboe también, iba a decir que yo era un recortero. Así que lo primero que me vino a la cabeza fue la flauta, y dije la flauta. Y mira, así fue, así de sencillo. Y así no hay pleito. Y no, así no hay pleito, y desde entonces enamorado de ella. Carlos, y esos inicios tuyos con la flauta, que me cuentes un poco de la escuela, de maestros,
de esos profesores que te hayan marcado en ese camino, en ese andar de estudiante de tus primeros años con la flauta? Pues yo estudié en La Habana, en el Conservatorio Manuel Saumel, en nivel elemental, que son 4 años. Y bueno, la verdad es que era un conservatorio muy pequeñito, al que le recuerdo con muchísimo cariño y recuerdo con muchísimo cariño también a mis compañeros. Y después me fui a la ENA, a la Escuela Nacional de Arte, y ahí conocí a Alberto Corrales. Y creo que Alberto Corrales sí, para mí, siempre estará ahí. Siempre fue una persona, más que un profesor, creo que fue y es, sigue siendo un amigo y en esa ocasión también un padre, lo sigue siendo, pero bueno, quiero decir que su consejo iba más allá del consejo puramente artístico o musical. Y sobre todo esos fueron los 8 años de aprendizaje en Cuba y eso creo que es donde marca después lo que uno va a hacer. Después me vine a España, aquí no vine a estudiar, vine a... Vale, A vale, vale. trabajar directamente. Pero bueno, antes que lleguemos a España, yo tuve también la oportunidad de poder hacer, de tomar algunas clases con Corrales, porque terminé Sí. graduándome contigo. Sí. Sí. Corrales me soltó a tus brazos, pero la verdad es que lo que puedo decir del maestro Corrales es que te adoraba, tú eras lo más. El niño más bello, la cosa más talentosa, el flautista más grande, todo, todo, lo más bello, todo era Carlos Cano. Y así nosotros Hombre. recordamos a nuestro Corrales y te recordamos a ti. Pero hay que decirlo porque es verdad. Hombre, yo creo que, claro, tú llegaste justo al final, Sí. pero antes también había gente que o sea, que también estaba muy marcada, ¿no? Y muy querida por Alberto. Daniel Peñalver, sin ir más lejos, Adi Fuster. Y, pero bueno, en cualquier caso, qué duda cabe que la relación de Alberto y mía, y creo que en general con todos sus alumnos, era una relación de cariño, Humana. también como se, como, sí, muy humana también como se vive en Cuba, ¿no? Donde creo que la barrera entre profesor y alumno a veces se rompe para bien de todos, ¿no? Sí, Yo pude ver a ¿verdad? Corrales después de muchísimos años, pude ver a Corrales en Las Vegas en el año 2016. Te estoy hablando después de 22 años, que yo me fui de Y Cuba en el año cuéntame cómo fue 94. ese encuentro. Pues mira, un poco, yo qué sé, pues sabíamos que no íbamos a ver, pero en cualquier caso el abrazo fue enorme, sincero, tierno, no sé, llorando ahí después de tantos años. Algunos amigos lo grabaron sin pedir permiso. Pero Y bueno, me lo tienes que sí, yo te lo mando. Y la verdad que después fueron un par de días muy, muy divertidos, recordando muchísimas anécdotas. Yo qué sé, poniéndonos al día, hablando de música. Y también me alegró mucho verlo, porque claro, Corrales también ha pasado mucho, mucho en su vida, ¿no? Y verlo después de tantos años que pudiera afrontar la vida sin dejando atrás, pues bueno, pues todos los problemas. Que tenía con la bebida, que era así. Me emocionó muchísimo, me emocionó muchísimo verlo ahí, que sí, que ya no necesitaba de esa droga y Lindo. fuimos muy felices en esos días. No, y está haciendo un trabajo lindísimo. He visto mucho el trabajo con los danzones y de verdad que Sí, nada, es la verdad es que tan sí.
los maestros haciendo, Sí. siguiendo con la música y con la flauta. Carlos, todavía en Cuba, yo recuerdo que tú tienes una experiencia también de trabajo. Me recuerdo que tocabas en la Banda Nacional de Concierto, la Sinfónica Nacional, también eras profesor y también eras solista ya. O sea, Bueno, sí, háblanos. hacía todo lo Y hacía todo lo que me dejaban hacer. Yo intentaba colarme en todas partes y así sigo haciéndolo. Yo intento, soy un poco inquieto. No me gusta quedarme encasillado en una cosa. Bueno, pero no lo digas mucho. Bueno, un poquito, un poquito, un poquito. No, pero creo que el hambre de aprender y de investigar y de probar cosas, creo que no tiene por qué morir, ¿no? Y creo que es una de las cosas que a uno, sinceramente, le marcan, ¿no? Y le puede llevar a progresar y en definitiva, a tejer cosas nuevas, a madurar, a cultivar cosas que tú no tienes dentro. Y bueno, eso creo que lo empecé a hacer en Cuba, un poco por la familia, un poco por el entorno. Bueno, Y porque también es una familia. sí, de músicos y también generaciones, también a varios artistas también por medio, y sí. Sí, claro, esto desde luego a mí creo que me ha marcado y gracias a Y ese es el ello resultado. pues estoy en este mundo. Sí, ese es el ¿Cómo, cómo? resultado de. Que es el resultado de lo que Ya, eres hoy ya, también. Todas esas ya, cosas, sí, Carlos. Y sí. entonces cuando, bueno, yo tengo muy lindos recuerdos del tiempo que yo estuve bajo tu tutela, porque también, así como el maestro Corrales, por ejemplo, se entregaba a ti, tú también te entregabas a tus estudiantes. Yo tuve la dicha de que hasta pude hacer trabajo de música de cámara contigo y participar en el Festival de Música de Cámara de La Habana. No nos llevamos el primer premio, pero nos llevamos el segundo, o sea que no te hice quedar tan mal. No, no, para nada, absolutamente. Hombre, yo qué sé, yo viendo con perspectiva un poco esa época, es curioso porque en Cuba como que en ese momento tenías que madurar muy rápido. Quizás ahora yo lo veo con perspectiva y digo, pues no estaba preparado para dar clase, posiblemente. O sea, era como un alumno que terminaba y ponte ya pero bueno, en definitiva yo creo que también había muchos deseos. Y con el deseo se logran grandes cosas, evidentemente. Y fue una época re realmente corta, pero intensa y bonita. Y sí. Y desde luego yo la recuerdo con muchísimo cariño. Y evidentemente fue el primer, claro, como el primer golpe que te das con la pedagogía, que no es nada fácil, ¿no? ¿Cómo No. enseñas? Entonces, eso era como aprendías a enseñar, pero a base de golpes, sin saber. No, y aprendías también hasta tus propios estudiantes, porque a mí me pasa hoy que yo con ellos aprendo cosas también. Ellos te enseñan No, sin no, ellos no. saber, ellos te enseñan y te nutren muchísimo. Eso está clarísimo, eso es así. Hay cosas, no sé, que te hacen ahí una cosa con las manos y dicen, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué respiras aquí? Le digo, vamos, esto me gusta. Le digo, me lo copio. Para mí. Sí, desde luego. Bueno, y entonces te vas muy joven a España, porque tú llegas a España en el año 1994 con apenas 23 años. Con Dime apenas 23 años. ese cambio, porque es un cambio absoluto de todo, de estar en una insularidad a pasar al continente europeo, adaptarte a una serie de cosas, o sea, sociales, pero también culturales, del clima,
e insertarte en el mundo flautístico dentro de España, donde la flauta se toca mucho, donde hay muchos flautistas. Yo quiero que me hables un poco cómo fue ese proceso, si fue muy difícil, si no, si fue, o sea, háblame un poco Sí, de ese a ver, paso. sí, realmente hay que decir que yo no vine a estudiar, yo no, o sea, yo no vine con una beca de estudio, yo simplemente vine de gira y decidí quedarme en España. Entonces decidí venir a buscarme la vida y en esa búsqueda de la vida, pues tuve momentos muy difíciles. Para empezar, yo estuve en ese momento ilegal en España, yo estuve durante, no sé si fueron más de casi un año ilegal. Tengo algunas anécdotas un poco fuertes que me pasó alguna cosa con la policía por ahí, pero bueno, eso para otra entrevista. Eso podemos Pero, hacerlo para... Me interrumpe. sí. Pero sí que fue difícil. Yo estuve durante más de un año tocando en la calle, vivía de tocar en la calle, tocaba, o sea, con un guitarrista. Tuve que hacer otras cosas como pintar casas, vender cuchillos en una feria. Y evidentemente es muy difícil porque de pronto cuando tú vienes, tú no tienes nada. No tienes nada. O sea, no eres nadie. O sea, no puedes decir no, porque yo he tocado en no sé dónde, yo he tocado en no sé dónde. Bueno, pues eso nadie lo sabe, eso nadie lo conoce. Es empezar de cero. Entonces, también por otro lado, es verdad que vine con muchísima arrogancia de, bueno, pues, o sea, había como una especie de sed de salir adelante y era lo que te mantenía fuerte, pero esa fortaleza también tenía un poquito de arrogancia. Después te das cuenta con el tiempo, ¿no? Que dices, ¿cómo puedes decir estas cosas? ¿Cómo puedes hacer estos comentarios tan tontos, ¿no? Pero bueno, esa fue la realidad. Soy una persona. ¿Sí? La juventud también, Carlos. Efectivamente. O sea, es a lo mejor la ignorancia de ese joven que se tira hacia una cosa, pero es valiente muchas veces por ignorante. Y yo creo que esa ignorancia a mí me tocó también esa arrogancia. Y la verdad es que fue difícil porque de pronto tienes, no es que llegues con la flauta y te presentes al conservatorio y digas, no, yo soy flautista, o llegas a la orquesta de la tal y digas, no, yo soy flautista, bueno, vale, y el otro, y el otro, y otro, ¿no? Nada. Entonces, es poco a poco irte metiendo en un círculo, ¿no? Y conociendo a gente. Y ese momento fue francamente difícil. Gracias. La vida me regaló dos amigos grandísimos que son Reynold y José. Y el trío Eres Cervantes fue. Sí. El trío Cervantes fue como mi familia. Mi familia en ese momento. Tuvimos momentos muy difíciles económicamente. También. A veces con mucha pesadumbre, ¿no? Porque uno dice, no, yo me voy, yo me quedo, pero uno no sabe lo que es la emigración y te golpea. Pero bueno, en cualquier caso, ahora estoy muy orgulloso de esa época. En mi aula, yo conservo una foto y quiero que mis alumnos la vean. Una foto, conservo una foto de esos días tocando en la calle, ¿no? Y digo, bueno, mira, ahí estoy yo, ahí estoy tocando en la calle y ahora te estoy dando clase a ti, o sea que eso es la vida. Entonces me siento orgulloso también de eso, de haber, digamos, de haber mordido el fango y de haber empezado de cero. y sacar de abajo y Claro. seguir con tu carrera persiguiendo siempre los sueños, porque hay otras personas también que dicen, bueno, mira, esto de la música la verdad que es muy difícil y se van por otra ribera, que no es la de Paquito, pero por otra ribera grande. Es Y la verdad verdad, es que verdad. ese es muy valiente. Yo pienso que los artistas somos muy valientes. Sí,
Yo creo que por un lado eso, un poco ignorantes a veces, y por otro lado, más que valientes, el deseo de intentar conseguir lo que tú quieres. Entonces, tienes la suerte de que estaban contigo los otros dos integrantes del trío Cervantes. O Sí. sea, dentro de todo, es lo que dice, que tuviste esa gran suerte de esos amigos tuyos que son amigos desde Cuba. Sí, Carita, desde ¿esto, Cuba. este proyecto del trío se crea en España o ustedes ya desde Cuba hacían algún trabajo juntos? No, nosotros en Cuba hacíamos muchas cosas juntos, pero como tal el trío Cervantes no existía. Yo me... Reynold se había quedado ya en el año 93 en España. José vino con la orquesta. Yo tuve que regresar a Cuba y me incorporé ya después, ¿no? José estuvo aquí desde octubre del 94 y llegué en diciembre del 94. Y surgió que, bueno, vamos a tocar, nos llamaron para tocar en no sé dónde, y pues ahí empezamos a escribir música. Yo hice unos arreglos de algunas danzas de Cervantes, y pues ya está. Pues vamos a llamarle Cervantes el trío. Y en las Navidades del año 94 ya estábamos tocando juntos. Y el primer concierto lo dimos en enero del año 95 en un pueblo muy bonito de Castilla y León que se llama Sigüenza. Sigüenza, con Z. Y Sigüenza. sí, Sigüenza. Y es un sitio maravilloso. Y ahí dimos ya nuestro primer concierto y desde entonces. Creo que fue también una época de muchísimo aprendizaje. Teníamos que estar, lo único que hacíamos era ensayar, 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 ensayar y ensayar, y buscar un concierto. Y bueno, pues vivíamos muchísimas experiencias. Dormíamos en un cuartucho enano, las tres camas juntas, o sea, no se podía pasar por las tres camas. Como tres vuelos de pájaro. Compartíamos. Sí, imagínate tú, porque de talla no somos nada iguales. Reynolds es el que está más o menos en medio, pero el José Gasulla está un poco gordo. Ya no le gusta que le llamen gordo porque ya no es gordo. Pero imagínate tú coger una. No, ya no es gordo, pero para mí sigue siendo el gordo. Entonces, imagínate tú cogerte una americana. Yo, que soy más bien delgado, la americana de gordo. Y después él se la ponía. Entonces él estaba como embutido y yo estaba como, parecía un espantapájaro. Horrible, pero era lo que había. Entonces, hay anécdotas como esa muy simpática. Qué cosa tan bonita, y de ahí surgen dos álbumes, uno de música iberoamericana y el otro que es el disco, el álbum de los muñecos. Sí. Digamos que el disco, ambos discos salen bastante tiempo después. Pero sobre todo el disco de los muñecos tiene en sí trae todo el repertorio cubano del siglo XIX, Saumel, Cervantes, y después del siglo XX, pues el danzón de la Almendra de Abelardo Valdés, las danzas de Lecuona. Y algunas piezas muy bonitas de Sergio Labandera, que se llama Manín, una versión de Manicero, Acento de Naranjo, de Leo Naranjo. Y este disco es especial porque creo que tiene un sonido muy... suena un poco feo, ¿no? Decirlo, pero es único porque esas No, versiones son nuestras. no, no suena feo. No, pero... Yo me he pasado todos estos días escuchando el álbum completo y para mí ese álbum es de las joyas de Cuba que estarán por siempre, que hay que conservarlas por siempre, porque ese trabajo de ese trío Cervantes es algo exquisito. Gracias, gracias, Nos gracias. conocemos de hace muchos años, la verdad que no tengo, o sea, tampoco que decir algo que no sea verdad, ni tampoco ponerlo pequeño. Eso es una joya de la música cubana. Y a propósito de joya de la música cubana, estos arreglos, Carlos, tú empiezas a arreglar también en España, por ejemplo, con este disco, es que también empieza esta inquietud de arreglar música. No, yo había empezado en Cuba. Había empezado en Cuba, pero con muy poquitas cosas. Y digamos que aquí ya directamente, o sea,
Ya te digo, teníamos que hacer un concierto ya mismo, en diciembre. Yo llegué en diciembre y en pocos días tuvimos que, yo me puse a escribir, hice arreglo. Y después en Sigüenza y así. Entonces fue como, es que te tienes que buscar los frijoles y no tienes música, o sea que ponte las pilas. Entonces era arreglar algunas, eso lo hicimos un poco entre todos, arreglar algunas músicas, los divertimentos de Mozart. Ya después aparecieron más cosas, el trío de Beethoven, que es original para dos oboes y corno inglés, las variaciones sobre la cítara de la mano, también de Beethoven. Fueron apareciendo eso, pero era como, es importante ese repertorio, pero vamos a construir un sonido, ¿no? Vamos a si tenemos que aportar algo, debemos aportar de algo que sabemos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos empezamos a enfocar sobre todo en esa música de Cervantes. Y decía único, quería decir único en el sentido en que es la primera vez que hay estos arreglos para este trío, para flauta, clarinete y fagot. Y a partir de ahí es que otros tríos lo tocan, pero digamos que es más que único el primero, ¿no? Y es una No sé joya, ya ni qué es me... una joya. No sé ni qué me estabas preguntando. Ah, lo de los arreglos, sí. A partir de ahí sí empecé a arreglar y ya hasta entonces. Me divierte muchísimo arreglar. Con esta misma inquietud, Carlos, tienes también, hay muchas cosas de investigación de tu parte, porque es verdad que eres muy inquieto. Entonces encuentras música clásica, clasicismo español. Y se graban unas, son unas sonatas que grabas con un grupo también porque te gusta trabajar con grupos de música antigua. Háblame un poco de ese proyecto, cómo fue, si fue que te llamaron o a ti se te ocurrió la idea. Cuéntame un poquito de eso. Que es de No, eso Astorga. fue, sí, Juan Olivero Astorga, compositor español del siglo XVIII, y escribió seis sonatas para dos flautas. Y entonces esas están hechas con flauta barroca, con traverso. Digamos que bueno, que yo me puse ahí, que quería tocar flauta, no solamente la flauta nuestra del sistema Boeing de hoy en día, sino la barroca. Y apareció esa oportunidad. Me dijeron, oye, vamos a hacer esto, un proyecto de investigación y tiramos por ahí. Y fue divertido porque fue como el comienzo. También fue otro comienzo como ¡pum! O sea, no, tienes que hacer esto. Bueno, pues se hace, ya está. Y claro. Y después vas aprendiendo, que es un instrumento complejo, ¿eh? Totalmente diferente. Tienes que aprender a articular de nuevo, las posiciones no tienen nada que ver. Pero también descubres cómo está hecha la música. Descubres con ese instrumento para el que hizo Bach su sonata, porque Bach escribe las cosas que escribe. Entonces, es, Que no uno sé, un no entera, aprendizaje. Carlos, que uno no se entera hasta que uno no toca, por ejemplo, con este instrumento, con esta flauta barroca, es que tú entiendes más entonces lo que es todo, toda la escritura de Bach para la flauta. Claro, efectivamente, porque hay que darse cuenta que es un instrumento que suena muchísimo menos. Entonces, claro, no puede pintar una gran línea. Entonces, lo que tiene que hacer es articular mucho. Entonces, la gama de articulaciones de un instrumento barroco es riquísima, ¿no? Dos notas no se pueden articular igual. Y entonces ahí está el Tratado de Quanz, donde habla de todo ello. Y te das cuenta con ese instrumento. Entonces funciona. Funciona o sea, como tienes esa embocadura tan pequeña que no le puedes echar ese chorro de aire que uno quiere echarle a estos instrumentos modernos, pues tienes que echar menos aire y tienes que pensar en eso, en la articulación. Y evidentemente creo que es importante, es muy importante que los flautistas de hoy en día, aunque no se quieran dedicar a ese instrumento, que sí lo toquen para saber cómo se entendía la música en ese tiempo. Y entonces, por ejemplo, Carlos, como tú eres también profesor,
Por ejemplo, cuando tú abordas este tema barroco con los estudiantes, ¿tú le haces también o sea, esta acotación, esta aclaración, que la trabajas más bien como pensando en la sonoridad de esa flauta barroca, o haces un híbrido entre lo que es la flauta del sistema Bowen y la flauta barroca? Vamos, bueno, yo ahora mismo en el momento es que estoy, o sea, yo trabajo con chicos de elemental y de medio, de profesional, en una gama entre 8 años y 18. Entonces, durante todos estos años yo he trabajado con esos chicos. Entonces, muchas veces solamente a los mayores puedes hablarles de esas cuestiones. Ahora, a partir de septiembre, yo me incorporo a otro conservatorio, que es un conservatorio superior. Y aquí sí, mi idea es directamente que los chicos, en un momento determinado, mis alumnos, cojan un instrumento barroco, un traverso barroco, y lo toquen en clase. O sea, no hace falta que den un concierto, ni mucho menos, porque ya es bastante complejo, ¿no? Pero es interesante que ellos entiendan. A lo mejor, yo qué sé, ahora pensamos en la sonata en mi bemol de Bach. Pues no es difícil para nuestro instrumento, pero. El mi bemol en esa flauta barroca, eso es, vamos, eso es una locura, eso es un suicidio. O sea, tocar esa sonata en mi bemol los dedos sales. Entonces, claro, eso lo puedes saber una vez que estás tocando ese instrumento. Hasta entonces no lo sabes. Entonces No, es no otro lo tipo de saben. dificultad. Totalmente. Carlos, y algo que a mí bueno, que quisiera hablar contigo, y lo anuncié también un poco en las redes, que queríamos hablar un poco de este acercamiento de lo que es la ejecución de la flauta en Latinoamérica, en Cuba y en Europa. Tú que has pasado por todo, o sea, que tuviste una educación, musical en Cuba. Y de repente te vas a vivir a Europa y ya estás establecido en Europa con muchísimos años. ¿Qué pudiéramos, yo no quiero decir como la palabra diferencia, pero que me des una opinión tuya? ¿Qué tú piensas? Bueno, aquí hay una cuestión en el ámbito no flautístico, sino musical. Aquí está muy marcada, muy marcado los territorios de lo que es la música popular y la música clásica. Eso está muy marcado. El músico académico es músico académico. Y el músico popular es músico popular. Y eso en Cuba, esa separación no existe prácticamente. El músico No. popular ha salido del conservatorio y el músico de conservatorio muchísimas veces tiene que hacer música popular. Entonces, digamos que es un fenómeno de ida y vuelta. Se alimentan ambos músicos, ¿no? Ambos modelos de músico. Y aquí no, por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo que los conservatorios de España, ya ahora menos, pero una cosa tan soberbia como es el flamenco, pues apenas los músicos académicos conocen lo que es el flamenco, no conocen los palos del flamenco. Y entonces eso denota la gran diferencia, la franja que hay entre un ámbito y otro. Y eso, claro, pues a mí me parece una falta de oportunidades, ¿no? Porque en definitiva la vida del músico es compleja. Tienes que buscarte los frijoles. Entonces, mientras más, o sea, en un momento determinado tú puedes especializarte, pero es que tienes que conocer muchas cosas para que en un momento determinado tú puedas ya tirar por un lado, ¿no? Pero, y en cualquier caso, porque tienes que desenvolver. Entonces, digamos que en ese aspecto a mí me parece que aquí hay cosas por hacer. El músico clásico, por regla general, no sabe improvisar. No es un improvisador quizás teórico. O sea, conoce la teoría. O sea, saben. Aquí el estudiante sabe perfectamente qué cosa es un proceso cadencial, lo entienden. Lo entienden, te pueden decir si estás tocando en modalidad, en tonalidad, si esto es una cadencia plagal, esto es una cadencia. Todo eso lo entienden, pero no lo hacen suyo muchas veces. O sea,
Y el jazzista, por ¿Cómo no? ejemplo, el jazzista no sabe si está haciendo una cadencia. Es segundo, quinto, primero, pero da igual, lo están escuchando y lo están haciendo. Entonces, digamos que ahí hay un trabajo por hacer en Europa. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una riqueza ya que viene con nosotros desde que empezamos a estudiar por estos lados. Porque Desde si luego que sí. ciertamente tenemos esa educación estricta de lo que es la parte académica, la escuela académica, pero sí es cierto que también al crecer todos estos músicos diferentes, vamos aprendiendo con los otros también que les gusta un poco la música popular y uno se va nutriendo y el oído se te va adaptando a todos esos colores diferentes que crecen contigo a medida que tú vas desarrollando tu carrera y tus estudios. Me llama mucho la atención que en Europa sea una cosa tan extremadamente marcada y desaprovechada, porque qué cosa tan Sí. linda, por ejemplo, pensando en tu trabajo, cómo de ser músico clásico completamente de repente o sea, a través del trabajo que has ido haciendo, tú te has empezado a nadar en otras aguas, pero o sea, con un nivel muy alto también, porque no es solamente introducirte a otra música que no sea la académica, como quieras, sino con todo este conocimiento que tú tienes adquirido de tantos años. Sí, hombre, yo creo que también es un proceso que está también, o sea, hablando ya del ámbito educativo en España, también va mejorando en este aspecto. No hay que olvidar que antes que, por ejemplo, es que esto parece una locura, pero es que es así. El sitio donde se podían sacar los guitarristas flamencos se podían sacar un título superior antes que en España, en Rotterdam. En Holanda había un superior de guitarra flamenca y eso fue antes que en España. Eso es increíble. Pero bueno, claro, Holanda abrió esa en Rotterdam esa esta universidad donde puedes aprender a estudiar yo qué sé, la vina de la India y bueno, ahí es un país muy abierto en este sentido, muy pionero. Pero digamos que eso se echa en falta no solamente en España, sino en muchos sitios de Europa. Y bueno, pues ahora se trata de que cada cual también sea hábil, ¿no? Y que no renuncie o no se cierre las puertas a aprender ciertas cosas. Claro, porque por ejemplo, binomio, este dúo que tú tienes ya también hace muchos años con el pianista Hernán Milla, que también es un pianista clásico, ¿no? Sí. Sea, ustedes tienen un trabajo maravilloso. ¿Desde cuándo ustedes están tocando, Carlos? ¿Hace cuántos años ustedes están trabajando juntos? Yo creo que ya llevamos unos 10 años más o menos. Sí, 10 años. ¿Crees que Mm, para sí, tocar, o sea, para no hacer una carrera en solitario, tú, por ejemplo, escogiste hacer este trabajo en conjunto con otra persona, piensas que se va desarrollando la química o tú de un inicio debes de tener química con esa otra persona que tú decides hacer un trabajo musical serio? hombre, evidentemente tienes que tener un buen feeling, tienes que tener química. Entonces, hombre, nosotros siempre nos hemos llevado muy bien, muy bien. Y siempre hemos tenido, pues, inquietudes muy parecidas. Y esto, desde luego, es muy bueno. Y si tienes, bueno, pues, una pequeña brecha para empezar, pues entonces ya puedes abrir la brecha completa. Y con Hernán, pues nosotros, ya sabes, nosotros producimos discos, tenemos nuestro Sí. propio sello discográfico, componemos, arreglamos, no arreglamos juntos, no componemos juntos, cada uno compone sus cosas, pero digamos que siempre el otro está ahí olisqueando lo que está haciendo y molestando y diciendo, esto está así, esto está así, aquí cambia esto, aquí cambia lo otro. Y esto a mí me gusta mucho, es muy enriquecedor. Qué Te trabajo tan... retroalimenta, te... No, Sí, perdón, la que verdad es te que sí. Bueno, pues Sí, a que... propósito de eso que estamos
De este dúo, de este binomio fantástico, porque los álbumes que han producido de lo que es flauta y piano, hay uno también que es de música española, Sí. sobre un flautista español importante, y ustedes hicieron, o Sí. sea, y grabaron algunas cosas inéditas que creo que nunca se habían grabado en España. El Rafael López del Cid fue un flautista español del pasado siglo, que gracias a él muchos compositores escribieron obras como La Dedicatoria de Moreno Torroba, La Tirana de Jesús Guridi, Joaquín Rodrigo le escribió El Aria Antigua, y algunas de ellas sí son muy tocadas en el ámbito de los conservatorios, pero normalmente no son obras de concierto, o no son obras en registros fonográficos. Aquí también hay una obra que a mí me sorprendía mucho, porque cuando yo vine aquí, yo recuerdo que Corrales me hablaba de la introducción y variaciones de José María Franco. Y yo recuerdo una partitura de la editorial Alphonse Leduc, que él vino a España en el año 78 y él tuvo que tocar esa obra en el concurso de Reina Sofía de ese año. Bueno, ahora no sé si es 78, no recuerdo bien la cifra, pero era por ahí, justo cuando finales de los 70 o principios de los 80. Y él hablaba de esta obra y se la llevó a Cuba y yo recuerdo la partitura. Bien, cuando yo llegué a España, yo no encontraba esta partitura por ninguna parte. Era como si hubiera desaparecido, como si lo hubieran borrado del recuerdo. Y este trabajo discográfico, yo quería, o sea, hacerle un homenaje a Rafael López del Cid, pero también quería recuperar esta obra y de alguna manera también hacerle un homenaje a mi profesor. Y me costó trabajo encontrarla. Y finalmente la grabamos. Entonces, esta obra es inédita en ese momento porque no. Que yo no conozco ningún registro fonográfico anterior al nuestro en cuanto a esta obra. Y después hay otras, sí, que sí están grabadas, pero digamos que la recopilación nuestra une por primera vez todas estas piezas que digamos que estaban como un poco más dispersas, ¿no? Digamos que la pone un poco como una parcela. Y creo que es importante que esa parcela la cuidemos, porque estamos hablando de nuestras raíces, ¿no? De la música latinoamericana, de la música iberoamericana, que es en definitiva lo que somos, ¿no? Y bueno, todavía hay mucho material. Hay material que se nos ha quedado todavía en la nevera y que lo tenemos que sacar para cocinarlo. Claro que sí, y así cocinando llegan entonces a la Ribera de Paquito. Este trabajo es preciosísimo también con el gran universal Paquito de Rivera. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué momento hubo? ¿Si fue como una conexión, algún momento, algo que vieran o que se les, o sea, que se les prendiera la chispa para hacer este homenaje a Paquito de Rivera y que él esté con ustedes dentro del disco? Bueno, esto era también. Después que nosotros hicimos en 2014, hicimos el disco de música española, estaba ahí como, bueno, vamos a hacer el segundo volumen de música española, pero también estaba a mí, me tiraba un poquito también, bueno, pero también estaba bien hacer algo de allá. Y la verdad que fue un poco como una suerte de cosas que pasaron. Vinieron a hacerle un homenaje a Paquito, creo que en el año 2016, 2015 o así, y entonces fuimos y tocamos una pieza, y como nos divertimos tanto con esas piezas de Paquito, a la gente le gustó muchísimo también, y le dijimos, espera, espera, esto hay que hacerlo, esto hay que grabarlo. Entonces, lo grabamos en el año 2017, y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. O sea, Paquito quiso colaborar con nosotros, estar en el disco, y otros amigos más, o sea, como Iván Ruiz Machado, Juvinei Aguilar,
Elena Poggio, Achelo, Nayara de la Puente, el acordeón. Bueno, varias personas, varios amigos que al final hicieron que este disco fuera muy especial. Y no sé si es mejor o mejor que los otros, pero para mí tiene un punto ahí de madurez que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho el sonido del disco y me parece muy acertado lo que cuenta y la secuencia que dice, ¿no? Y esto, como diría mi amigo Aldo, dice, modestia, apártate. Pero bueno, a mí me gusta, o sea, tampoco estoy. No, a mí me encanta y me encantó verte en esta faceta jazzística, porque ese Carlito yo no lo conocía. No. Bueno, tampoco soy mucho. O sea, pero me gusta jugar, hacer cosas diferentes, La inquietud, investigar. la inquietud. Pues sí, Hay que es eso. sacarlo, el investigador, el inquieto, con esa mente siempre pensando qué voy a hacer, qué ahora, con ese amor a la música, a la flauta. Y hablando de flauta, Carlitos, tú tocas con una flauta de madera. ¿Por qué tú tocas con una flauta de madera? Mira a la niña ahí. Hola. Ahí está. Yo, Naná, el año. porque tiene. Un momentico, Carlos. Ella es la que se llama Naná Burukú. Ella se llama Nana Gurukú. Le puse Dime. ese nombre porque, ¿no? Es que Nana Gurukú es la oricha, en mitología afrocubana, es la oricha, la diosa de la llovizna, de la lluvia. Y como ella es negra, dije, bueno, pues si es negra tiene que Bautizada. ser bautizada Nana Gurukú. Y nada. Encantado con ella. Naná, ¿desde cuándo está contigo? ¿Cuántos años tiene Desde el año contigo? 2015. Yo el año 99, el año 99 estando en el Liceo de Barcelona, pues le llegó al solista Albert Mora, el solista del Liceo. Yo estaba en ese momento tocando allí en la orquesta. Le llegaron unas embocaduras de madera, unos tuderes de madera de la marca Powell, de esta misma marca, y a mí me encantó, me fascinó. Yo, uf, me encanta esta embocadura. Y yo, bueno, yo tenía mi flauta Yamaha, y la que no estaba muy conforme con la embocadura, y con esta de madera, dije, no, no, me encanta. Y desde el año 99 hasta el 2015 estuve con esa embocadura. Pero siempre en todo ese proceso me daba un poco de miedo pasarme la flauta de madera. Yo tenía ahí como sí, pero no, pero sí, pero no. Y hasta que un día un amigo me dijo, oye, he probado una flauta de madera Powell, Que me ha pídela, que esa encantado. es para ti. Y además me dijo, esa es para ti, tiene tu nombre. Oye, yo no sé si el tipo me la vendió, si le. Pero vamos. Está enamorado de tu Vamos, flauta. sí, yo vivo enamorado de ella, encantado. La Y verdad es que es entonces, como, no sé. no, que eso es ¿Cómo, parte, eso es cómo? parte de tu vida. Carlos, y entonces, ¿cuándo te conviertes en artista Powell? Pues a poquito tiempo, en 2015 compré la flauta, a lo mejor ya es 2000. En 2015, al final, no, 2016, sí, fuimos a la convención de París en el 2016, ya me sponsorizaron ese mismo año. Y mira, eso se me había olvidado también. El año 2017, ya estamos, el año 2016, en París ya presentamos parte del disco, o sea, parte del repertorio de Por la Ribera de Paquito, cuando todavía no era un disco. Y fue el propio presidente de la Buffet, que es el presidente también de la Powell, el que me dijo, oye, ¿por qué ustedes no tocan en Nueva York? ¿No tocan en Nueva York el año que viene? ¿Tocan en la showroom nuestra ahí? Y le digo, oye, pues encantado. Y ya dijimos, si vamos a Fantástico. Nueva York, tenemos que hacer el disco, tenemos que hacer el disco y lo tenemos que
estrenar allí, en Nueva York. Y así fue, lo estrenamos ahí en Manhattan. O sea, que ese fue como la puntillita ahí que finalmente te dan para hacer las cosas. La puntillita entre Naná Burukú y la música cubana, definitivamente. No, no, está claro. Sí. Yo sé, por ejemplo, que Veleta Roja es un sello discográfico, pero hace muchísimas, muchísimas más cosas. Y también has incursionado en un tema que es de música para niños, con canciones. Háblame un poquito de Veleta Roja. Bueno, esto es un poco también por tener dos niñas como tengo, que son, bueno, ya no son tan niñas, ya tienen, ya están, o sea, ya tienen 15, 17 años, pero al principio, bueno, pues quería hacer cosas con ellas y también quería hacer cosas con Aldo Méndez. Aldo Méndez es nuestro amigo, cuentero cubano, poeta. Narrador oral, una persona fantástica, es un animal de escenario, una persona con una capacidad de embaucar, de engatusar a la gente en el escenario, increíble. Y quería hacer cosas con él y Hernán también, y al final empezó todo por ahí. En el año 2012 hicimos Donde Nace la Luz. A Aldo le propusieron hacer un disco de nanas, un disco con sus poemas para ayudar a una asociación de niños discapacitados, y él nos llamó a nosotros, y entonces, bueno, pues ahí empezó todo. O sea, Dios. entonces hicimos ese disco en el año 2012, que se llama Donde Nace la Luz, que es como el disco de Veleta Roja, ¿no? Es muy bonito porque es como tiene un comienzo azaroso, sin planificarse, sin planificarse nada. Está un poco sobre un disco que va se va haciendo sobre el camino, sin financiación. Vamos logrando la financiación a medida que vamos hacia adelante, sin terminar los arreglos. O sea, que es un poco un aprendizaje. Un aprendizaje hermoso. Al final, una vez más aprendes haciendo, y con que sea eso te deja una huella. Y nada, a partir de ahí, pues nace Donde Nace la Luz. Y posteriormente hicimos también Canciones y Palabras en el año 2015. Y Canciones y Palabras ya es un disco, es un libro disco, donde además de la música, pues también nosotros presentamos los poemas de Aldo y actividades para hacer con los chicos. Lo tengo aquí mismo, un segundito. Enséñamelo, que yo tengo algo también que enseñarte. No Qué es, cosa es tan... un libro con mucha. Te habla de instrumentos diferentes, ¿no? El ancla, una pintura de Sorolla. O sea, hace muchos paralelismos. Y es sea, un que es libro que didáctico, es pedagógico, sí, es un sí. trabajo muy completo y muy, muy lindo. Estuve más o menos leyendo algunas Sí. cosas. Ustedes colaboran con muchas entidades fuera de España también, con entidades con Sí, niños en países. este libro tiene más de 100 artistas, más de 100 músicos hay aquí. Y hay en total 115 instrumentos diferentes utilizamos en este libro. Entonces, Qué cosa. es como lo que empezamos en Donde Nace la Luz, pero ya muy proyectado, o sea, ya muy pensado. Ya nos salió en Donde Nace la Luz, nos salió un perfil docente, o sea, didáctico, o sea, nosotros somos profesores. Entonces, había cosas que tenían ese pensamiento. Digo, oye, esto está aquí, esto hay que materializarlo. Entonces, dio forma.